Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video aquí en Semana. Hoy con una noticia que conmociona realmente a los colombianos y sobre todo a la gente más cercana al mundo del ciclismo. Estamos hablando de la muerte de un niño que estaba próximo a cumplir los 12 años, Julián Esteban Gómez. Pues la muerte de cualquier niño obviamente es aterradora, es triste, nos roba el futuro, pero la de Julián toca aún más profundo las fibras, porque tal como ustedes lo están viendo en estas imágenes, Julián fue el rostro y tal vez más representativo de la victoria de Egan Bernal en el Tour de Francia cuando se coronó campeón en el 2019. Y es que cuando todos los medios de comunicación estábamos mostrando las reacciones de los colombianos a esta victoria, pues veíamos a Julián ahí justamente con las lágrimas en su rostro, pero de la felicidad. Y este niño que luego tuvo la oportunidad ya de conocer a Egan, de reunirse con él y de decirle que soñaba con convertirse en un ciclista tan famoso como él. Julián hoy nos ha dejado, luego de que saliera esta mañana con su abuelo en carreteras de Cundinamarca, muy cerca del municipio de Zipaquirá, cuando allí, mientras estaba entrenando, lo arrolló una tractomula. Los hechos pues son materia de investigación, las autoridades pues ya han hecho el levantamiento del cadáver, pero realmente esta situación, hombre, tiene absolutamente desconsolada a su familia, a la gente en redes sociales que ha mandado miles de mensajes recordando lo que había sido este niño, y a Fabio Rodríguez, su entrenador, y uno de los hombres que a su vez había entrenado a Egan Bernal en el municipio de Zipaquirá, a pesar del dolor y de la tristeza, ha decidido acompañarnos en esta transmisión. Don Fabio, antes que nada, para usted, para sus familiares, para la gente cercana a Julián y por supuesto para su abuelo y la mamá de Julián, pues nuestras condolencias de parte de Vicky Dávila, la directora de Semana, de María Paula Aristizábal, que nos acompaña en este momento, y del mío propio, Fabián Yáñez. Lo sentimos de verdad muchísimo por la pérdida de este niño. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad es muy triste, muy duro. No lo he podido digerir. Se van los sueños de un niño, se van los sueños de un entrenador también, se van los sueños de unos papás, de unos abuelos, se van los sueños de una ciudad, se van con él. Y bueno, no sé qué más decir. Es difícil preguntarle esto, pero ¿podría usted darnos algunos datos, algunos pormenores de lo sucedido? Digamos, la información que existe es muy vaga y quisiéramos conocer puntualmente dónde y qué fue lo que pasó. Bueno, él salió con el abuelo y el tío a montar bici y a hacer su entrenamiento diario y salieron de Zipaquirá hacia Cajicá. Y en el trayecto una tractomula pues parece ser que le pitó muy fuerte, muy encima, y él se asustó y la mula lo arrolló y lo despedazó. Ahora, el abuelo iba con él, ¿cómo se llama el señor? ¿Qué edad tiene? En estos momentos obvio tiene que estar destrozado, pero ¿le están ayudando de alguna manera las autoridades? Cuéntenos sobre él. Bueno, sí, el abuelo estaba totalmente ido, destrozado. Decía que porque no había sido él el lugar del niño. Y pues aquí estamos acompañándolo en la casa de él. El señor alcalde Wilson García ha estado muy pendiente. El coordinador de escuelas, el director de deportes, toda la familia del Instituto de Deportes de Zipaquirá está muy pendiente. Algunos padres de familia también están muy pendientes y pues los niños están en shock, los niños, los compañeros de él en shock, porque pues la escuela siempre hemos sido una familia y pues nos duele que le pase a uno o al otro, a cualquiera nos va a doler muchísimo. Fabio, buenas tardes, ¿cómo está la familia? ¿Cómo están justamente los amiguitos de él? Porque pues claro, él le entrenaba con ustedes, usted pues ha seguido los pasos de la carrera que venía formando Julián. ¿Cómo están ellos? Mal, porque de hecho uno de los chicos de 12 años era el parcero de él. Eran dos familias que se iban
un fin de semana, llevarlos a entrenar de ejemplo a Girardot, por allá, a hacer recorridos. Y pues él viajaba con nosotros. Hace 20 días llegamos, fuimos a Buga a correr una válida nacional de ciclomontañismo. Entonces pues él hacía parte principal de la familia, de nosotros, de la familia del ciclismo. Y pues el ciclismo de Zipaquirá no lo cree ni lo creemos. No, nadie puede creer lo que le pasó a Julián. Y justamente quisiera preguntarle eso, Fabio, ¿quién era Julián en ese grupo? ¿Era el niño alegre o el que hacía algo importante? ¿Quién era él? ¿Quién era Julián? ¿Cómo puede describirlo? Julián era un chico muy extrovertido, a veces cansón, pero era con unos sueños fijos. O sea, es de los que yo creía que, o cree uno que sueña de verdad y que va por esos sueños. Desde si usted mira las entrevistas de hace 2 años, él decía que él va a ser ciclista profesional y su meta era ser ciclista profesional, y en eso estaba él. Él estaba entrenando para ser ciclista profesional. Era consciente de que le faltaba mucho tiempo, que estaba aprendiendo, había cambiado otra teoría porque el año pasado era infantil, pero por el COVID no tuvimos ni una competencia en todo el año, entonces se perdió como el proceso competitivo. Y este ya retomamos con prejuvenil A, le ha tocado prejuvenil A, y pues el nivel era un poco muy alto para él, pero lo estaba haciendo bien. De hecho, la última válida que hubo en Zipaquirá había ocupado el noveno lugar, entonces iba súper y estaba contento porque estaba haciendo unos números muy buenos en los entrenamientos y se preparaba para correr en 8 días una carrera de ciclismo de ruta que tenía planificado el Instituto de Deportes, y pues estaba ilusionado, estaba muy contento y estaba de verdad que estaba súper contento, estaba feliz. Pierden sus papás, pierden sus abuelos, pierde usted como entrenador y amigo, pero también pierde ciclismo colombiano, porque según lo que se tenía entendido, incluso en palabras del propio Egan, Julián tenía talento, tenía aptitudes. Para usted, ¿esto era así? O sea, podríamos estar hablando en un futuro hipotético, en ese momento, de un nuevo gran ciclista para el país. Bueno, yo no creería, no podría decir si un nuevo gran talento, pero lo que sí yo le garantizo es que era un chico que trabajaba para ser ciclista. Esas eran sus metas. De hecho, habían escogido 3 chicos de la escuela para estar en el proceso del Ministerio de Deportes, pero seguía entrenando conmigo. O sea, estaba había sido escogido dentro de 15 chicos, habían escogido 3 para ese proyecto, y hacía parte de ese proyecto. Y bueno, tenía hasta ahora 13 años. Es muy difícil decir con exactitud hasta dónde iba a llegar con 13 años, unos 6 o 7 montando bici, lo estaba haciendo bien. Recuerdo que tuvimos el COVID el año pasado no nos dejó ningún número competitivo, no nos dejó nada, o sea, simplemente entrenábamos y hasta ahí íbamos. Y ya este año pues sí, ya habíamos retomado, y ahorita se venían una avalancha de competencias donde él iba a estar presente en la mayoría, y pues ahí ya íbamos a mirar exactamente cómo iban a ser sus números. Fabio, ¿cómo era la rutina que tenía Julián? ¿Él se levantaba? ¿Cuáles días entrenaba? ¿Cuánto tiempo lograban ustedes entrenar para llegar a estas competencias que usted nos menciona? Bueno, el entrenamiento con él, él se veía conmigo 3 veces a la semana, o a veces 4, lunes, miércoles, viernes y sábado. Esta semana sí, efectivamente, nos vimos las 4 días de la semana, y los otros 2 días, si no nos veíamos, salían a hacer volumen o un par de horitas. El día de ayer nos despedimos, no hubo ninguna conversación sobre el entrenamiento de hoy, o sea, si había que hacer tanto tiempo, ¿no? Yo pensé que ellos, los de esa categoría, los chicos, los infantiles y él, iban a descansar, porque pues, los domingos a veces se descansa cuando no hay competencia. Pero no, cuando ya me llama el abuelito me llamó, creo que me llamó de primeras a mí, y pues ahí ya vino lo que todos sabemos, y no, pues, el choque emocional que todavía está muy fuerte. Revisando las redes sociales, estaba buscando justamente
algún mensaje, algún trino del campeón Egan Bernal. Don Fabio, ¿usted ha podido hablar con él? ¿Se ha podido comunicar con él? ¿Le ha escrito de pronto a alguien cercano al club sobre esta noticia? ¿El de asado? No, no hemos hablado con él. Es que pues él supongo que a esta hora pues no está, digamos que si está en Europa, pues no está, debe estar durmiendo, como se dice. Yo creo que no se ha enterado. La verdad es que estas cosas no le dan tiempo a uno de nada. O sea, aquí yo los estoy atendiendo, pero pues no, o sea, tengo muchas cosas que mirar, que pensar. Y no es un momento así como que uno diga, hoy lo voy a llamar o le voy a decir. Yo sé que mañana él se va a enterar y pues seguramente se comunicará con nosotros, con la familia. Claro. ¿Cómo era la relación con Julián? O sea, obviamente a nivel de prensa conocíamos el contacto de los dos. Él fue pues, una persona muy atenta, muy querida con el niño cuando lo conoció, pero ¿existió algún contacto posterior? ¿Le ayudaba? ¿Lo aconsejaba? ¿Algo similar? Lo que pasa es que cada uno estamos en un proyecto diferente. Digamos que Jan está entrenando, no tiene tiempo para venir a vernos. Los chicos estudian virtual o ahorita ya estaban, digamos, que presencial. Nosotros salimos a entrenar en horas de la tarde, tipo 2:30 de la tarde o 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde. En alguna ocasión nos hemos cruzado con ella y él para y nos saluda y ya. Y pues, pero digamos que tener una charla uno por uno con él, no. Llegaron como a interactuar mucho. Sí, porque cada uno, pues él ya por lo menos habla conmigo y ya los chicos lo saludan normal y les dice que se cuiden y que sigan entrenando juiciosos y que hagan caso y ya es todo lo que les dice, pero es para todos, no es uno por uno, tipo, y habla. Y pues terminó el tiro y pues ya quería descansar y pues nadie se va a poner a molestarlo, ni nosotros tampoco. Y nada, pues siempre queremos verlo por ahí en noviembre, que es cuando de pronto puede haber una reunión de la escuela con él, pero antes no. Fabio, en este momento, ¿cuál es el mejor homenaje que usted cree se le podría rendir a Julián? Yo creería que tenemos que seguir adelante, que tenemos que fortalecernos. Gracias a Dios contamos con un cuerpo interdisciplinario aquí en Zipaquirá, donde está el psicólogo, donde está, bueno, la chica de familia, donde el director está muy pendiente, el alcalde está muy pendiente, donde a todos nos ha dolido. Entonces yo creería que el mejor homenaje es continuar y como le dijimos al abuelito, porque era el que veía por él, que participe de las competencias, que se vaya con nosotros a las competencias, y él ha dicho que va a seguir el legado apoyándonos a nosotros, y bueno, ese sería como el mejor homenaje que le puedo dar. Una pregunta con respecto a digamos, el proceso como tal. ¿Qué pasó con el conductor? ¿Qué pasó con el camión? ¿Él ya habló con los familiares? ¿Qué pasó? ¿Qué se sabe de ese señor? No, nosotros no sabemos nada. Nosotros simplemente las autoridades son las encargadas de llevar el caso, de que se investigue. Nosotros simplemente pues, estamos aquí acompañando a la familia, estamos mal, porque nos duele muchísimo, que pues, era un chico que se daba a querer y no, y así no se hubiera dado a querer, es una persona, una personita, y hacía parte de ese proceso, y nosotros no estamos pendientes de qué pasó con lo del camión ni nada, esperemos que la justicia sea la que diga. Fabio, y es que justamente pues Julián se dio a conocer en la opinión pública, en todos los medios de comunicación, por esas lágrimas que derramó justamente, como comentaba Fabián hace un momento, cuando ganó Egan Bernal el Tour de Francia en el 2019, y él era un niño muy especial, se veía en las noticias, se veía pues en todos esos videos, reportajes, incluso tiene un mural allá al lado. ¿Cuál es ese legado que deja Julián? ¿Cuál es ese legado que le deja a sus compañeritos? El legado de él, ¿no? Las ganas que le metía todo, el soñar, porque siempre soñaba con ser un gran ciclista. No, nos marcó, yo creo que nos marcan muchas cosas en su modo de ser, en su modo de ver la vida. Yo creo que es lo mejor que podemos hacer es seguir
llevándolo siempre en el corazón, recordándolo por sus cosas buenas que dejó ahí como, como a, alumno de la escuela. Yo quisiera que nuestro máster central pusiera un momento en pantalla de nuevo a don Fabio, porque quisiera que el público lo viera, porque este es el hombre que ayudó a formar, en cierta forma, a Egan Bernal. Es el hombre que estaba ayudando a formar a Julián Esteban Gómez. Este hombre es el portaestandarte de los sueños de decenas de ciclistas en Zipaquirá. Y hoy ve despedirse a uno de ellos de una manera absurda, de una manera trágica, de una manera que no debía ser, que un niño no tenía por qué morir en una carretera de Cundinamarca por la imprudencia de un conductor. No sé si todavía no estamos entendiendo que hay una distancia de 1.50 metros, que es la que se debe respetar con los ciclistas, y los ciclistas no deberían tener que salir detrás con una camioneta, con un cañón de guerra, para que la gente los respete y para que la gente no les pase los vehículos por encima. No sabemos qué estará pasando por la mente del conductor en estos momentos. Evidentemente ya será la justicia la que tome las determinaciones en su contra, pero hoy nos dejó sin Julián, y nos dejó sin una nueva esperanza. Pudo haber sido un gran ciclista, ¿no? Nadie lo sabe. Pero lo cierto es que su familia hoy está destrozada, toda Zipaquirá no llora y el país también. Don Fabio, de nuevo le damos nuestras condolencias. Estaremos muy pendientes del caso para que evidentemente se haga justicia, y a usted de verdad por la deferencia, el tiempo y el, la tranquilidad que ha tenido en esta entrevista, que de verdad me parece titánica, que no cualquier persona tiene la, la, la fortaleza y la entereza que tiene usted. Gracias, don Fabio, por atendernos. No, a ustedes, no. Sí, o sea, nos toca seguir. O sea, nos toca seguir y tengo que ser fuerte con mis otros alumnos. No puedo desfallecer. No puedo mostrarles miedo. Toca invitarlos a seguir entrenando. Tenemos que seguir. Y bueno, ya vamos a tener un angelito allá que nos va a cuidar. Muchas gracias. A usted, gracias, María Paula. Tenemos reacciones en las redes sociales a la muerte de este niño. Sí, Fabián, efectivamente. El primer mandatario de los colombianos, Iván Duque, y también la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, están entre las personas que han trinado y que están muy conmovidos con esta pérdida, con el fallecimiento de Julián, más por estas causas, pero pues pasemos a leerlas. Empezamos con la del presidente Iván Duque Márquez, quien a través de su cuenta de Twitter escribe lo siguiente: con profundo dolor recibimos la noticia de la muerte de Julián Esteban Gómez, joven deportista de 13 años que fue atropellado mientras entrenaba en su bicicleta en Zipaquirá, Cundinamarca. Acompañamos a sus familiares en oración y les enviamos un mensaje de solidaridad. Por su parte, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, acompañado de una imagen en donde pues, se ve al pequeño de 13 años, escribió lo siguiente: no hay palabras suficientes para expresar el dolor y la tristeza por el fallecimiento de Julián Esteban mientras entrenaba con su bici en Zipaquirá. A su familia y amigos, nuestro abrazo, solidaridad y condolencias. Pues ahí están las reacciones en las redes sociales de sus amigos en Zipaquirá, de su entrenador. La lección es clara, y es que si usted quiere tener un futuro en el deporte de su país, si usted quiere tener realmente más glorias que puedan acompañarlo en la televisión, en la radio, en las redes sociales, si usted quiere ver surgir a sus deportistas, sea cuidadoso y obviamente respete, porque esto que sucedió con Julián no tiene otra explicación más que ese momento en el que los conductores consideran que la vida de los ciclistas no vale, y muchas veces también los ciclistas son imprudentes, pero aquí hay 1.5 metros que se debe respetar entre un vehículo y un ciclista. Hay que respetar porque hoy le costó la vida a un niño. Esto es Semana Noticias. Nosotros vamos a estar muy pendientes de todo el desarrollo de este caso, por supuesto lo que pase ya en estrados judiciales, y les agradecemos mucho por su compañía, María Paula Aristizábal, periodista, y quien les habla, Fabián Yáñez. Feliz tarde.